Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. AIR es mundial. Información, innovación, recreación, alegría, deportes, música, contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendecido día. Este día es especial. Hoy tenemos oportunidad en el programa Voz y Voto, la voz de los sin voz, de hablar con un líder histórico del Partido Revolucionario Institucional. Un hombre oaxaqueño, Nito Neto, renacido a la política en estos tiempos turbulentos como líder estatal de la CNOP. El famoso sector popular del PRI. Y nos honra con su presencia una mujer hermosa, pero sobre todo inteligente, con gran experiencia periodística, Rebeca Romero Pérez, directora general de la agencia de noticias ADN Sureste. Gracias. Rebeca, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rebequita. Y nuestro amigo hermano, sin cuya aportación y experiencia técnica este programa no sería posible, Cornelio Merlín Cruz, de la Plataforma Editorial Corporativa de Medios de Comunicación. Hermano, bendecido día. Entrando en materia. Primero, muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Buenos días. Es un honor estar con Rebequita, a quien yo aprecio mucho, con Merlín, nuestro querido Merlín, amigo toda la vida, y Alfredo, hermano, amigo. Muchas gracias. Y a las órdenes, Alfredo. ¿De qué se trata? ¿A qué jugamos? ¿Por qué aceptaste la dirigencia estatal de la CNOP así de entrada para ponerle sabor al caldo? Pegó descontón este, ¿no? Sí. Oye. Me acuerdo mucho una anécdota de un... Somos de barrio, hermano. De un cuate universitario, a propósito, que están buscando la presidencia por el otro lado, que era un activista sin ton ni son. Y llegaba a las asambleas donde estaban hablando, levantaba la mano y decía la palabra, y se la daban. ¿De qué están hablando? Decía, ¿no? ¿No? Así, Alfredo, ¿de qué están hablando? Así Alfredo llega y tira, ¿no? De entrada. Bueno, primero, pues la verdad es un placer estar con ustedes, periodistas oaxaqueños, gente de mucha experiencia y además con una extraordinaria visión. Y si algo los caracteriza, y yo me sumo a ellos, nuestro cariño, nuestro amor por Oaxaca. Y yo acepté la invitación por cuarta vez. Esta es la cuarta vez que soy dirigente. Soy ahora encargado como delegado, pero es la cuarta vez que estoy al frente de la CNOP. He sido tres veces dirigente del PRI y, por supuesto, he sido un militante y un activista de toda mi vida del PRI. ¿Por qué del PRI? Porque yo me formé ideológicamente. Porque yo tuve la invitación desde muy joven de ser del PAN. Me invitaron, no había entonces ni PRD ni Morena, estaban las expresiones de izquierda, pero también muy limitadas. Y entonces me hicieron invitaciones, tuve muchos amigos de izquierda, activos, ¿tienes? Importantes, tengo, los conservo desde entonces. Hay quien dice que ¿por qué me llevo con ellos? Pues que somos de aquí, hombre. Nos conocemos y por encima de muchas cosas, somos amigos. Entonces yo desde tengo amigos niños, en el muchas veces. En el PAN, y de izquierda tengo muchos, muchos, muchos. Y no los voy a negar. Así de simple. Entonces, bueno, pues me hicieron muchas invitaciones y decidí yo, finalmente, a invitación del entonces dirigente del PRI. Yo era estudiante de la carrera de Derecho,
el entonces dirigente era Eladio Ramírez López, quien a la postre fue gobernador del estado, y ahí me invitó para que me incorporara formalmente a la estructura del PRI, y él fue gestor para que yo fuera en esa ocasión dirigente juvenil del PRI. Así nos incorporamos, así nos metimos, y desde entonces hemos sostenido como una posición ideológica la militancia en el PRI. Lo acepté por eso, porque es un gran reto, porque están jugando muchas cosas en México, porque estamos en el riesgo de caer en una dictadura, la dictadura, ni más ni menos, y la única forma o la única oportunidad que tenemos de evitarla es participando, y el único instrumento que tenemos para evitarlo realmente es participar en el frente de Amplio por México, el de Alma y Corazón, Corazón por México, Fuerza y Corazón por México, que están integradas por la sociedad civil, pero de manera muy importante por el PRI, el PAN y el PRD. Por eso, desde cualquier trinchera es válido trabajar, cualquier trinchera es útil, y cualquier suma, por mínimo que sea el esfuerzo, por mínimo que sea el aporte, siempre es importante mejor aportar. Antes de darle la palabra a Rebeca Romero y a Cornelio Merlín, te pregunto, ¿qué tan difícil es en tiempos de traición, de chaqueterismo, de ambición desmedida sin escrúpulos y sin llenadera, que es lo peor, mantener las convicciones fincadas en principios, en valores, para seguir siendo leal al partido que te formó y estar dispuesto a recibir críticas y, obviamente, pues en condiciones muy adversas? Yo nada más precisaría, para ser leal a tus convicciones. De acuerdo. Y por supuesto que mis convicciones tienen que ver con el PRI, pero soy más fiel a mis convicciones que se reflejan en el PRI que a otra cosa. Es un honor, Alfredo. Es un honor. Estoy convencido de ello. Es un tema de congruencia. Es un tema de legado. Yo lo he dicho siempre, tengo una familia a la que quiero mucho. Y tengo un hijo que para bien o para mal le puse mi nombre. Y mi esposa, fíjense, ustedes saben muy bien, pero bueno, vale la pena comentarlo. Mi esposa se apellida Illescas, con doble L. Y yo soy Illescas, con una L. No somos primos ni nada. Simplemente se dio pues la coincidencia. Y mis hijos se apellidan González Illescas. Y entonces mi hijo el mayor, para bien o para mal, se llama Jorge González Illescas. Y entonces yo sí cuido mucho el legado que les puedo dejar a mis hijos, sobre todo porque la afectación a él, sobre todo, que lleva mi nombre, pues sería brutal. Entonces, sí, para mí es muy importante, Alfredo, lo que eres, pero también lo que puedes dejar tu legado. Sí es para mí muy importante la congruencia, y sí es para mí muy importante el que tú puedas mantener una actitud de dignidad, de congruencia, que te permita poder ver de frente, poder circular, transitar sin ningún impedimento, y que puedas tú poder seguir haciendo lo que te ha gustado toda la vida. Para mí, insisto, es un honor estar así. Yo les voy a platicar algo que me lastimó mucho, o quisieron lastimarme y no lograron. Cuando el actual gobernador Salomón Jara hizo su informe de labores previo al destape de los candidatos a gobernadores, me hizo el favor de invitarme a su informe de labores como senador de la República, el último. Y si me permites, yo puedo decir que fuimos juntos, Alfredo, al informe del actual gobernador. Así es. Y fuimos, Alfredo, nuestro amigo Felipe Sánchez, que en paz descanse. Un saludo hasta el cielo, hasta Felipe. El cielo. Ahí está nuestro amigo, nuestro hermano. Y fuimos al informe del gobernador. Alguien me encontró ahí, fueron muy atentos. Muy atentos, sí, hay que decirlo, claro, muy educados con nosotros. Y alguien nos encontró ahí en la valla, a mí. Y se voltea y me dice, ¿qué haces aquí? Un amigo periodista, pues vine al informe del senador. Esta es noticia, me dijo. No dije nada. Se fue y regresó. Yo creo que fue a hablar por teléfono, algo hizo. No daba crédito que me hubiera visto ahí parado, pero además yo atento en el tema que me invitaron. Regresó y me dice, ¿me permites una foto? Con gusto. Le dije, esa es la nota. Me dice, me tomó la foto y efectivamente se fue la foto. Ahí, amigos míos, se regordearon queriéndome lastimar, que era un traidor, que era un chaquetero, que yo por qué iba o me iba de ese lado si yo había mamado y hacer estupidez ahí, ¿no? Y finalmente yo no dije nada, yo me aguanté, yo me quedé. Yo quiero decirles, soy amigo del gobernador. Él ha sido muy atento, muy amable conmigo, y yo soy muy respetuoso en correspondencia, y lo voy a seguir siendo siempre hasta que sea el último día de gobernador, y luego amigos el resto de nuestras vidas.
Y entonces, pues yo aquí sigo. Y los que me insultaron, los que me mandaron a decir tarugada y media, se fueron. Ahí me acusaron de chaquetero porque fue un evento institucional. Y yo sigo aquí en el PRI dando la cara y haciendo lo que me gusta y lo que me toque hacer. Y ellos, vergonzantemente, se fueron del PRI. Y ahora son lo que renegaban y contra lo que decían que peleaban y contra lo que criticaban. Ahora son orgullosamente morenos. Se fueron con todo el desprestigio. Se fueron con mucho dinero, pero también se fueron con una lápida de vergüenza en la espalda. Pero Rebeca, no es, o sea, yo hice una columna, me acuerdo de que les puse los chicles mal pegados. Todos los que se van, llegas a un grupo, es de verdad, cuesta mucho trabajo integrarte al grupo y que te acepten. Pero peor en política, ¿no? Todavía no son grupos, y llegas a un grupo que es totalmente diferente. Ok, sí, te abren las puertas, pero siempre te piden a ver con qué entras, ¿no? Bueno, traigo 400,000 votos, o lo que hizo Alejandro Avilés, ¿no? Traigo 130,000 votos, o los 4,000 de votos, y se fue al verde, que no los trae. El exgobernador Murat, bien, o sea, Murat llegó a ser gobernador por el PRI, y llegan Eviel Pérez Magaña, líder del partido, fue candidato a gobernador, su hija, secretario de estado con el super odioso de Enrique Peña Nieto, como lo llaman. A mí realmente, pues yo nunca tuve ninguna mala impresión del presidente, pero pues siempre se dan los chicles mal pegados. ¿Tú prefieres estar en el PRI, que no es ahorita el otrora partido tan importante, hacer un chicle mal pegado? Sí, claro, sí, por supuesto, pero además les está yendo mal. Les está, por supuesto, ve los números de donde están ubicados. A ver, 13 lugar plurinominal senador no va a entrar. No va a entrar. 5 lugar plurinominal diputado en esta circunscripción no va a llegar. Y si le podemos, y si los ponemos a revisar, realmente los usaron y les malpagaron. O les están malpagando, quién sabe qué vaya a pasar. Porque la elección presidencial es un volado para Morena, ¿eh? Yo creo, lo digo con toda honestidad y sin el ánimo de ofender, yo creo que va a ganar Xochitl. Yo veo muchas, muchas posibilidades de que vaya a ganar Xochitl. Fíjense los números. Eso es importante. En las últimas encuestas, los números serios, más del 60% de la población se niega a contestar. Ojo, ¿eh? Más del 60% dice, yo no opino. O sea, 6 de cada 10. Claro. Y de esos 4 que quedan, el 25% dice por quién va a votar. Y el otro 25% tampoco quiere decir. No sé si me explico. Sí, es un fenómeno interesante. Ver, entonces, estamos hablando de que el 75%, perdón, no tiene definido su voto. Y no quieren hablar. Entre los o que lo no quieren tiene hablar. Definido y no lo dice. Y no lo dice. Son 75%. Y solo el 25% acepta decir por quién va. Cuidado. Porque cuando la población, y lo dicen las estadísticas, no solamente en México, sino dicen en el mundo, cuando a alguien le preguntan su intención de voto y no lo dice, sí, claro, es por temor al gobierno que tienen actualmente y por el que seguramente van a votar en contra. Es potencial voto de castigo. Es un voto en contra. Así es. Mayoritariamente es un voto en contra. Entonces, están hablando de unas encuestas pues terriblemente cuchareadas, como dijera ya saben quién, en donde las, aún así, los números son terriblemente disparados, mal planteados, y aún así no les dan. Entonces, ojo, el proceso que viene no es un proceso definido, no es una elección definida. Yo creo que todas las condiciones están dadas para que gane Xochitl. Y los números empiezan a hablar ya de una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? 1, pueden perder la presidencia de la República, yo digo que la van a perder. Sí. 2, van a perder las mayorías en las, van a poder perder la mayoría en las 2 cámaras, la de senadores y la de diputados. La mayoría simple, no la mayoría calificada, que ya no la tiene. La mayoría simple. Sí, claro. Con las oposiciones, ¿eh? No con un partido, así con es, las oposiciones. Van a tener cuando mucho de 9 a 10 senadurías de representación proporcional. Y aquí viene el primer dato, 9 o 10. El 13 no va a entrar nunca. Y nosotros, ¿eh? Van a tener un número muy reducido en ese sentido, en proporción de lo que esperan, de diputaciones federales. Y van a perder 6 de las 9 elecciones o gubernaturas que están en disputa. Entre otras, la Ciudad de México. Van a perder Veracruz.
Puebla. Van a perder. Puebla está en decimos, ¿eh? Van a perder Yucatán, van a Morelos. Perder Querétaro. Están así por perder Morelos, van a perder Jalisco. En fin, hay allí toda una debacle, pues, que no lo dicen por temor. Bueno, la propia Laida Sansores lo está reconociendo. Que está reflejado. Más los conflictos que tienen en Michoacán, que tienen en Sinaloa, que tienen en Guerrero, en Campeche. La pregunta que yo hago con toda seriedad es, ¿y cómo dicen que van a ganar? ¿Con qué instrumentos van a ganar? ¿Van a hacer un fraude? Intentarán hacerlo. Y hago un paréntesis aquí, Rebequita, Merlín, Alfredo, y apúntenlo. La famosa gira de la despedida. A ver, ojo, el señor está anunciando una gira de agitación nacional. Claro. Para decir que hubo fraude electoral y que no acepten los resultados electorales. Así es. Ojo, Sí, claro. Ojo. Porque la va a hacer después de la elección. Se está adelantando. El señor es tan obvio. Es un priista de los 70s, ¿eh? Sí. 60s, sí, 70s. Sí, sí. Es tan obvio que para un priista como yo, que ha vivido, digamos, yo no soy mucho más joven que eso, pero bueno, que tuve oportunidad de muchas cosas, lo que está haciendo es terriblemente lógico. Se está amarrando el dedo. Y lo que va a hacer es terriblemente lógico. Claro. Se está amarrando el dedo. Ojo, ese es un tema que tenemos nosotros que tener presente para denunciarlo y denunciarlo. Internacionalmente. Claro. Y regresamos al tema. Les ha ido mal. Les ha ido mal y les va a ir peor. Yo los respeto de mentiritas, ¿no? De lejos. Pero les va a ir mal porque se está llevando su descrédito. Se llevaron mucho dinero, ¿eh? Sí, claro. Muchísimo dinero. Se lo siguen llevando. Pero si llevan el descrédito, si llevan el rechazo, el repudio y la condena, inclusive de gente muy cercana a ellos. Claro. Y luego, la pregunta es, aquí estamos. Sin oficina. Porque se robaron hasta la oficina. Sin un antecedente, a ver, la CNOP, es una ilusión ahora, pero la vamos a recuperar, pero la vamos a fortalecer, la vamos a refundar y va a ser, ojo, una organización bien importante a partir de esta elección de manera presencial casi, pero a partir de la próxima elección local en Oaxaca, la CNOP va a regresar y se va a convertir en un instrumento de decisión bien importante para Oaxaca. Vamos a rescatar Oaxaca. A partir de junio de este año empezamos a trabajar de veras en un proyecto ya muy específico para Oaxaca. Pues mira, Jorge, he tenido la oportunidad de conocerte desde hace un buen tiempo y sigue siendo el mismo, ¿no? No se puede decir, pero con bastante fuerza, ¿no? Ya me entenderán quienes me entienden. Peleador callejero. ¿No? Aparte de... Y mira, sí, todo lo que dices es tan interesante y te lo dice quien desde hace 5 años ha estado ahí cerca del que siempre cambia y tiene otros datos y de que todos los días vivimos que no le interesamos ni le servimos para nada, ¿no? Pero ahí estamos. ¿Y por qué? Porque, pues bueno, nos damos cuenta de muchas cosas que si la ciudadanía creo que ya se está dando cuenta. Y muchos están dando cuenta de todo lo que es actualmente la situación que se vive con este gobierno federal. Pero bueno, decías hace un momento, y lo reafirmaba Rebe, qué mal se ven los que por interés, incluso interés personal, ¿eh? Interés personal, porque económico no creo. Ay. Digo, económico no. Hay, ¿no? Hasta la quinta generación tiene resuelto su problema, hombre. No, no, por interés personal, de que, pues el clásico, ¿no? Como aquí ya no me dieron, pues ahora me voy para acá. Incluso bajo humillación, ¿eh? Porque para mí es una humillación. O sea, éntrale, pero te vas en el 13, en el 20, ¿no? Ah, bueno, está bien. Y ten por seguro, y sin temor a equivocarme, ojalá me equivoque, pero después del 2 de junio, lo clásico, van a querer regresar. Porque ya sabes cómo. Digo, ya ha sucedido, no de ahorita, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero personajes, entre paréntesis, icónicos del Partido Revolucionario Institucional, pues mejor me voy del otro lado, ¿no? Por mientras. Caray, qué mal. Pero a lo que voy también, Jorge, fíjate que lo que decías tú en un inicio, y eso siempre lo he admirado de ti. Ok, tú eres priista por convicción. Bueno. Pero además...
por todo lo que has vivido y ha sucedido, no ha llegado en ti un momento en decir, ¿sabes qué? Pues mejor me voy para allá un ratito, ¿no? ¿Qué tal si me...? Me han invitado, ¿eh? Por eso, te han invitado, pero te has mantenido. Claro. Pero lo más importante, a veces no he entendido, y eso sucede más en nuestro país, porque tengo la oportunidad con mi hermano Alfredo de trabajar en otros países, sobre todo de Sudamérica, y en el que no interponen la amistad a un posicionamiento partido o X político, ¿sí? Y eso tú lo sigues haciendo. Como dices, tienes muchos amigos en Morena, en el PRD, en el PAN, etc. O sea, siguen siendo tus amigos, pero no por ello les divides la amistad, ¿no? Claro. Cada quien con sus ideologías políticas, y es lo que muchos no entienden de los que ya se fueron y que después van a regresar. Entonces, yo creo que ojalá que les quede, me tomo el atrevimiento de ponerle esta palabra, que les quede esta lección que tú das, en el que llueve, truene o relampaguee, tú ahí sigues y ahí estarás y seguirás, ¿no? Y en lo último, bueno, pues yo estoy plenamente seguro que vas a renovar la CNOP, ¿sí? Tuve la oportunidad de trabajar ahí, de manejar una jefatura de prensa en la CNOP, en el tiempo del amigo Diodoro Carrasco. Digo, mira, para hacer cosas buenas no se necesitan oficinas. Claro. ¿Sí? O sea, para dejar una huella no se necesitan oficinas. Lo que se necesita es demostrar trabajo. Yo estoy seguro que lo vas a hacer. ¿Sí? Eras, vale. Qué bueno, y nos da gusto de que estés en este nuestro programa de Voz y Voto, la voz de los sin voz, ¿sí? Y sobre todo tener el privilegio de contar con Rebe, porque, digo, a veces es difícil contar con voces sin verdad. Doña Rebe es una extraordinaria amiga, además de más grande periodista, ¿no? En el ámbito periodístico y conocedora de ello. Entonces, pues eso es prácticamente, pues, no, yo tengo ni que preguntarte, porque... Fíjate, Merlín, no, perdón. No preguntarte. Sí, y fíjense, amigas, amigos, aquí el gran reto es hay que recuperar al PRI. Ese es el tema. A ver, la CNOP es una parte importante, pero no es el PRI. Claro. Entonces, hay que recuperar el PRI. ¿A partir de qué? A partir de lo que tenemos. O sea, no vamos a inventar. Vamos a reconstruir, vamos a rehacer el andamiaje. A refundar. A refundar a partir de los instrumentos que tenemos. Y un gran instrumento es la CNOP. Claro. Y tenemos una gran oportunidad, porque lo voy a decir además con respeto. Se fueron los que se tenían que ir y nos quedamos los mejores. Ya en las decisiones futuras, Rebeca, no va a haber el gurú, el ex, los nombres, los tatamandones, los grandototes que imponen, que dicen, que mandan, que gritan, que negocian. Los apellidos de abolengo. No, las estirpes. Las estirpes le han hecho mucho daño al PRI. Y pongo una muy clara, la del Estado de México, abuelo, papá, hijo. Sí. ¿No? O sea, ahí hay una estirpe. Bueno, las estirpes le hacen mucho daño al PRI. Entonces, aquí vamos a reconstruir al PRI, porque el PRI, pese a lo que digan, es un extraordinario instrumento para la democracia de este país. Porque el PRI es muy útil en los equilibrios políticos que se deben tener en el país. Hay quienes le apostaron a la desaparición del PRI, y por poquito, pero ya no nos aparecieron. Mira, en la elección del 18, el PRI estuvo arribita de 11 puntos. Arribita de 11 puntos. Ahorita andamos como en el 19. Esto es, en 6 años, casi el PRI se duplica en función de los resultados. Eso es con resultados de votos, ¿eh? 17 ahorita. Vamos a andar en los 19, 20 en el próximo proceso electoral. A lo mejor un poquito más. Por ahí vamos a andar. Nos fuimos casi al doble de lo que teníamos nosotros en la pasada elección. En la pasada elección, la del 18. En esa elección teníamos 40 diputados, ahora tenemos 71. Hemos perdido gubernaturas, sí, pero las gubernaturas en muchos estados se convierten en lacras. Claro. En pesos políticos fuertes para los partidos, más que en beneficio. Yo lo puedo decir como presidente del partido, paso, mecha, qué pesado era tener gobernador priista, ¿eh? Lo digo con todo respeto. Sí, claro. Te guste o no te guste. Sí. Es cierto, teníamos que comernos lo malo y no teníamos un beneficio. Entonces, eso que ha sucedido, yo creo que por primera vez lo entendemos los priistas. Y tenemos un gran dirigente, a muchos no les gusta, porque tuvo los pantalones para enfrentarse al poder en la
en la etapa más poderosa del actual presidente de la República. Le tumbó sus reformas, la eléctrica, la energética, y la sobre todo evitó que pudiera reelegirse ese señor. Claro. Pues no sé, no le hizo una broma al hombre más poderoso del país. Los últimos 50 años en este país, y las consecuencias fueron una brutal, brutal, brutal campaña y persecución. Una brutal campaña mediática y persecución. Pero ahí está el hombre. Es un gran aporte para el proceso electoral que se avecina. Va a ser un referente muy importante en el Senado de la República, una bancada nutrida, renovada y joven, y con una bancada en la Cámara de Diputados que va a ser un complemento muy fuerte para los equilibrios en el país. Gane quien gane. Si gana la aliada, qué bueno, porque va a tener que respetarlos también, y si no ganara la aliada, va a tener una presencia muy importante y va a ser un referente de equilibrios reales. De contrapeso real. Pero real. Entonces, vamos a un proceso de renovación. Un proceso en donde quizá yo sea un frijolito ahí, porque pues tampoco puedo. Pues sí, por lo moreno. Por lo moreno y por los años y todo lo demás. Pero bueno, la experiencia que podamos aportar servirá, y en su momento también podremos decir con toda libertad: ya no me toca, te tocan a las generaciones que vienen. Nuestros hijos, nuestros nietos. Con mucho gusto. Jorge, tienes a tu favor tu amplia experiencia, lo que me lleva a decirte que no eres ningún tonto y que analizaste y sopesaste la pertinencia de este momento histórico contra aparentemente todo aceptar ser líder, no dirigente estatal de la CNUP. ¿Y cuál es el peso real de la CNUP hoy en día que va a permitir su refundación, resurgimiento y un papel determinante en la toma de decisiones futuras a mediano y largo plazo? La representatividad de las vituperadas clases medias, porque transportistas, comerciantes, profesionales, colonos han sido la eterna fuerza de los partidos en general. Hoy se llevó ese esquema Morena, no del todo. Ahí tienes una gran oportunidad. Sí. Yo creo que la fortaleza para este tiempo de la CNUP son dos que son fundamentales. Uno, calidad moral. Ah, bueno, pues sí. Se puede ver de frente y se puede hablar con toda libertad, sin temor a equivocarse. Y dos, experiencia. Yo creo que con esos dos factores vamos a poder atraer, no a todos, pero sí a muchos de los que estaban con nosotros y se fueron. Claro. A muchas de las clases medias que eran fundamentales en las decisiones de Oaxaca, y que lamentablemente se fueron, y ya no tuvimos oportunidad de retenerlos. Pero les han pegado muy duro. Así es. ¿No? A los doctores, a las enfermeras. Pero ahí están, son una realidad. No, les han pegado mucho. Sí, claro, por supuesto. Y que no se ven reflejados en nadie. No están representados por nadie. Entonces, hay que buscar un esquema en donde se puedan sentir representados y verlos. Entonces, yo creo que esos son factores que van a servir, van a ayudar mucho. Y yo espero que podamos rendir buenas cuentas. A ver, otra vez. ¿Y los jóvenes? ¿Cómo atraerlos? Porque fíjate que Xochitl sí lo está logrando. Sí. Porque tiene esa, claro, esa característica, les habla al igual, ¿no? Sí. De entrada hay que utilizar su lenguaje. Sí, es la verdad. Y hay que darles lo que quieren. Sí. Fíjense que el PRI ha asumido una actitud muy inteligente. Yo lo he platicado con el dirigente nacional, con Alito. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto. O sea, no me tocó, pues, si hubiera querido ser diputado en esta local, pluri, ¿eh? Yo he sido diputado 3 veces, pero por mayoría. He ido a elecciones. A mí no me lo han regalado, ¿eh? Entonces, esta vez dije, pues, yo quiero ser diputado. No me tocó, no me enojo. Pues, digo, así es la política. No te vas del partido. Oye, me dijeron, en lugar de premiarme, me castigaron. Ahora vete a trabajar. Bueno, pues, acepté. Ahí venimos a la chamba en la CNUP. Y luego, con mucho gusto y con mucho orgullo. Pero a lo que iba. Alito ha buscado afanosamente un proceso de renovación generacional en el PRI. Y quiero decirles que en este proceso, sí hay una renovación generacional. Baste ver los perfiles. Así es. De muchos quienes jóvenes. Van muchísimos otros. Caras nuevas. Pero además jóvenes cuajados, ¿eh? O sí, sea, sí, no sí. Son novatos. Jóvenes, pero ya con cierta experiencia. Sí. De ahí los viejos, digo, con el respeto que merece mi amigo Manlio, pero ahí el viejo es Manlio, ¿no? Así es. Y además es un privilegio tener de compañero, claro, de guía, vaya. A mal, no sé si me explique. Y aparte lo tienen que tener para los equipos. Y ahí está. Entonces, hay un proceso de renovación. Claro. Yo creo que el PRI
acaba de cumplir 93 años, pues yo creo que se va a aventar el siglo y muchos años más, muchos, muchos años más, ya con una visión diferente, con un cuadro, con una visión renovada y con una actitud juvenil. Van a ver que sí. Pues digo, además, aunque muchos se enojan, pero definitivamente los más recientes partidos políticos pues son creados por expriistas, ¿no? O sea, vaya. Digo, ahí se van, ¿no? Muchos, ¿no? Órale. Bueno, el propio presidente de la República. Digo. A ver. Pero ese era un PRI malo, ¿eh? Ah, no, sí, por eso. Era un PRI lleno de mañas, ¿eh? No, eso ya no. ¿En dónde se han ido las mañas del PRI? Bueno, pues en lo que han creado. Sí, sí, claro. Pero aquí el detalle es, fíjate, tu servidor ahí en la Ciudad de México ha escuchado a algunos destacados priistas que ellos mismos andan diciendo que ya el PRI ya se murió. Eso ya, quisieran. ¿No? Ya se murió su PRI. Exacto. Su PRI, exacto. No el PRI. Exacto. A ver, ayer Alito presentó junto con Marco Cortés y Jesús Zambrano una denuncia contra Arturo Saldívar, el expresidente. Contra Saldívar y presentó otra contra Eruviel Ávila. Y Eruviel contestó, a mí, francamente, no me gustó. Allá, sosa, apagada, sin argumentación, solamente hablando del dirigente, no Alito, sino malito, digo. Es un adjetivo que pobres, realmente... Pobres mexicanos tan lejos de Dios y tan cerca de malitos, ¿no? Digo, es una, de verdad, me dio pena. Entonces yo le puse ahí que era un daba pena y que era un verdoso aguacatoso, ¿no? Es una mezcla rara, ¿no? Aguacatoso, ¿no? Finalmente, de aguacate, pues, porque son verdes por fuera y negros, negros por dentro. Y a lo que voy... Ellos hablan de la muerte del PRI, pero de su PRI, ¿sí? Del que ellos abusaron y que se acabaron. Saquearon. Ese PRI efectivamente se murió, porque insisto, esas estirpes se lo llevaron. El abuelo, la verdad, es evidente, clarísimo. El abuelo, el papá y el hijo. Del mazo, ¿no? Aquí querían lo mismo, híjole, por poquito, ¿no? Pero ¿no? Sí. Entonces, además, ¿quién nos faltaba? Eso se lo llevaron. Lo bueno es que el hijo de Alejandro es chiquito, ¿no? Eso se lo llevaron. Entonces, es un tema que yo creo que sí vale la pena que se destaque. Y yo creo que sí vale la pena decir que el PRI va a dar para más. Ojo, todo el peso del poder presidencial durante estos 6 años fueron encaminados políticamente a acabar con el PRI. Sistemático. Y no lo consiguió. Y no lo pudo hacer, y al contrario. El gran factor, el gran dique se llama Alejandro Moreno, que no solamente no permitió que se fuera el PRI, sino que logró que se fortaleciera y que creciera. Ese es el legado de Alito. Ese es el valor de Alito en el PRI. Y luego tiene otro gran valor. Es el constructor, él. Él es el constructor de la alianza primero. Va por México y la alianza es la que tenemos ahora. Y la coalición. ¿Quién le dice a Beatriz Paredes, un extraordinario cuadro y personaje de la política, no solamente del PRI, sino de la política nacional? Perdóname, no te toca porque no vamos a tener posibilidades. Solamente una gente que tiene 3 cosas, esto. Sí. Tiene valor y es honesto con sus valores y sus principios. Congruente. Ese es Alito. Ese será el legado de Alito y ese es el peso de un dirigente que dentro de 6 años va a hablar mucho, va a decir mucho, Dios nos dé vida a todos, pero va a decir mucho de lo que está ahora sembrando para cosechar. Es el cuadro opositor más sólido a nivel nacional y con presencia internacional, porque conjuga no solamente su liderazgo en el PRI, sí, sino es además presidente de la COPAL. Claro. Entonces, es el único dirigente opositor con un roce, no solamente nacional, recorre el país todo el tiempo, sino además con su presencia de carácter internacional. Ese va a ser el PRI que arrancará a partir de septiembre de este año en el Congreso con sus nuevas cuadros. Con sus nuevos cuadros y seguramente con 2-3 estados recuperados en este proceso electoral y que inicia ya un proceso de franca recuperación. Eso es el futuro que yo vislumbro, pues, que viene para el partido y, por supuesto, para las fuerzas opositoras. Yo espero que le vaya bien al PRD, pero al PAN y al PRI le va a ir muy bien seguramente en este próximo proceso electoral. Yo creo que el PRD también, espero que así. Por supuesto.
está siendo inteligente, aperturo, dándole oportunidad más que los dos primeros a la ciudadanía, a los candidatos ciudadanos, y eso sobre todo en la capital, ¿no? Se abrió a un candidato ciudadano. Y ellos, el PRD está identificado con esas, con los que perdieron, claro, los que se fueron del PRI, ¿no? Está muy identificado con ellos. Fíjate, Rebeca, yo creo, quiero hacer un reconocimiento aquí al perredismo que se quedó. Institucional. Paso, Mecha. Haber ganado, primero, haber evitado que desapareciera su partido. Uh-huh. Sí. Y luego haberse mantenido. Y luego ver cómo ganaron la elección los que se fueron. Y haber podido sostener la tentación de irse. ¿Qué valor? Dice mucho de ellos. A ver, mi gran reconocimiento a Zambrano, a Naranjo, a muchos de ellos, que conocen perfectamente bien al presidente, que fueron compañeros del presidente, que fueron todos. Y se quedaron a hacer oposición del presidente. Eso yo creo que debe tener. Es mucho mérito. Claro, debe tener un gran reconocimiento y es muy meritorio. Un reconocimiento y saludo a todos ellos. Jorge, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con Rebeca Romero Pérez, directora general de la agencia de noticias ADN Sureste, con Merlín. Cornelio Merlín Cruz, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, y con tu servidor y hermano Alfredo Martínez de Aguilar, gracias, de Mujeres Xaique, mujeres líderes, jefas, patronas, las que mandan sin discusión alguna. Pura tatamandona, ¿no? Exactamente, ¿no? Gracias. Alfredo, muchas gracias. Un honor estar con Rebeca, yo la aprecio mucho. La admiro, la respeto y se la quiere queremos, mucho. La respetamos, la admiramos. Nuestro hermano Merlín. No, yo le digo Merlín siempre. Ya sabes, es el un mago, ¿no? El mago. Y Alfredo, como siempre, muchas gracias. Gracias, buenos días. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó